Las temperaturas como mínimas para estas noches se esperan en menos 5 grados centígrados, pero vienen vientos de hasta 38 kilómetros por hora, ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora, que la sensibilidad de ese, con ese viento puede bajar hasta menos 11, menos 12 grados centígrados en algunas áreas. Las recomendaciones que hacemos, primero que todo, si están ustedes en un lugar adentro, que no se expongan a cambios climáticos bruscos. Algo muy importante es el uso y manejo de los calentones, que hemos viniendo insistiendo eso para evitar la intoxicación por monóxido, que siempre tengan mínimo una ventana o una puerta 10 centímetros abierta. También es importante que si por donde ustedes circulan o viven y saben de alguna persona indigente, ya sea en unas tapias, en un parque o en unas casas, se comuniquen al 066. Tanto seguridad pública, bomberos y rescate está haciendo rondines para llevar a esas personas a los albergues. En los albergues tenemos dos habilitados ahorita. El albergue que está en Sote Gama, que es el Francisco y Madero, hay ahorita 28 personas. En el albergue que está en Anapra, en la estación de bomberos número 9, ese se está utilizando ahorita para familias. Ya tenemos dos mujeres con tres niños en ese albergue. Están habilitados con colchonetas, con cobijas, hay café, pan y sopas calientes. Entonces, sí es importante que nos ayude la comunidad a identificar gentes indigentes en la vía pública, ¿verdad?